por favor, les pido de todo corazón que me pongan un poquito de atención, por favor, un poquito de silencio. Gracias. Mi nombre es Lupita, yo vengo a hablarles sobre un grupito que tenemos, que estamos haciendo manifestaciones en diferentes partes de Nueva York. Nuestras manifestaciones son culturales, tenemos danza, tenemos poesía, también tenemos un poco de actuación. Y también hacemos concientización de lo que está pasando en este momento en Ayotzinapa, Guerrero. Y pues, también estamos dando información de cómo va el caso, que hasta este momento no han aparecido los estudiantes normalistas. En la parada del tren 7, la 103, el día de mañana a las 3 de la tarde. Los que gusten, los esperamos. Vamos a tener, les digo, una manifestación. Es una manifestación pacífica. Nosotros solo hacemos un poco de arte, cultura, y a la misma vez hablamos un poco de lo que está pasando en México, porque yo sé que es difícil y es duro, pero lo estamos haciendo mañana a las 3 de la tarde y el próximo domingo también en el mismo lugar a las 3 de la tarde para exigir justicia por el secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. También les quiero hacer una invitación, si pueden visitar la página en Facebook, Somos Los Otros, NY. Somos Los Otros, NY. De esa manera pueden estar informados de lo que estamos haciendo en la manifestación próxima que vamos a tener, porque estamos haciendo regularmente manifestaciones cada semana o dos veces por semana. Por favor, infórmense, pasen la información a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Todos tenemos el deber de hacer algo por nuestros compañeros que están en México. Nosotros somos su voz, nosotros somos su boca, nosotros somos sus ojos, porque ellos en México no tienen la oportunidad de exigir justicia como lo podemos hacer aquí. Los invito de todo corazón que nos apoyen en la manifestación de mañana a las 3 de la tarde en Queens, la 103 del tren 7. Muchas gracias.